Hola, hola, buenas noches, good evening. Good evening, teacher. Hi, good evening, Alexis, Reina, Kevin. Okay, we are here ready for another class. Estamos aquí listos para otra clase. Let's see. Excelente, excelente. Bien. Qué bueno verles aquí conectados a todos ustedes. Voy a empezar a poner la diapositiva y nosotros vamos a empezar. Let's see. Hi, everyone. Hi, class. Good Good evening evening. to all of you. Hi, Good Reina. evening. Good evening. Let's see. Good evening, teacher. Good evening, Stephanie. ¿Cómo estuvo su día hoy? ¿Estuvo bien, más o menos, cansado? Muy bien. Tired. Muy bien, estuvo bien, más o menos. Ok. Let's see. Bien. Vamos a iniciar la clase de hoy. Hola, hola, bienvenidos de nuevo a esta clase de inglés donde todos aprendemos. So let's see. Hemos estado viendo, vamos a dar un pequeño repaso para que no se nos olvide. Ok, estábamos hablando del verb to be plus the adjective, right? Y siempre de las profesiones, ok. A doctor's job is boring. Le ponemos el apóstrofe para indicar la pertenencia, ¿verdad? Ok. También veíamos el adjective y después el noun, o sea, en este caso el job. Por ejemplo, a doctor has a boring job. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Alguien que me diga cuándo usaba el and? Cuando se le antepone una vocal. Alex. Ok, sí, cuando la siguiente palabra es con una vocal, ¿verdad? Excelente. Excelente, you. Ok, so ahora vamos a ver kind or types of expressions, tipos de expresiones para dar nuestra opinión. ¿No les ha pasado que a veces están pensando en su mente algo y quieren expresar la idea, ¿verdad? Como yo pienso, yo opino, yo quiero decir o en mi opinión. So, I give you these examples. ¿Ok? Por ejemplo, esto nos va a servir a nosotros para siempre describir las profesiones. ¿Por qué? Porque cuando yo digo, por ejemplo, a doctor's job is exciting, yo estoy dando mi opinión, ¿verdad? No la opinión de Alexis, no la opinión de Stephanie, es mi opinión. Alexis puede tener su propia opinión acerca de la profesión de un doctor. Entonces, si ustedes pueden, yo les recomiendo que copien estas oraciones. Expression. ¿Ok? Expressing opinions, expressing a personal opinion. Entonces, esta significa, en mi opinión, esta, me avisan si van a anotando. Okay, y si les repito alguna. Ok. Esto significa, I feel that, yo siento que, okay, yo siento que. Esta sería, yo diría que. Yo diría que. Esta, la cuarta, es, me parece que. O a mí me parece que,
This one. Esta significa soy de la opinión que, soy de la opinión que, sorry. Por ejemplo, dice yo opino For example, I, in my opinion, for example, in my opinion, a teacher's job is excellent, por ejemplo. okay. O, I feel that a doctor has a exciting job. Okay. Esta significa, hablando personalmente, esta significa como yo veo o como yo lo veo, como yo lo veo. Esta es mi favorita, creo yo. Bien, si me preguntas, ¿ok? A veces no nos están preguntando, pero queremos dar nuestra opinión, ¿verdad? Entonces, es como si me preguntas, si me preguntaras. En mi punto de vista sería esta. Y esta sería, yo pienso que. Yo pienso que. Y esta es de diciendo como razones. Por ejemplo, te digo todo esto porque. Te digo todo esto porque. ¿Okay? Let's see, ahora veo bien poquitos. ¿Qué pasó? No entiendo. Okay, ya la podemos ver ahí. Teacher, yo voy caminando hacia mi casa, pero ya en 5 minutos llego. Okay, perfect, Reina. Don't worry. Gracias ahí por informar. Gracias, Yo Eric. igual venía en carreras entrando de a la casa. Okay. Bien, para los que se acaban de conectar, les decía a sus compañeros que vamos a ver ahora las opiniones. ¿Les ha pasado que queremos dar nuestra opinión, pero no sabemos cómo hacerlo muchas veces? Entonces, estas oraciones nos van a ayudar a empezar la oración y poder dar nuestra opinión. Porque, por ejemplo, yo les decía, cuando nosotros decimos, yo creo que el trabajo de un doctor es aburrido, por ejemplo. Esa es mi opinión, ¿verdad? Alexi puede que tenga otra opinión, María José tiene otra, Eric tiene otra, no es la misma para todos. Entonces, por eso es necesario ver estos ejemplos, right? Ok. So, we have an activity today. ¿Por qué? Porque ustedes yo sé que ya dominan el tema y si no, pues vamos a hacer que con estos ejercicios los podamos dominar. ¿Les parece? Ok. Esta vez yo quiero que ustedes busquen diferentes adjetivos de los que hemos visto en clase y diferentes profesiones. Las que se les vengan a la mente, ustedes las pueden buscar o de una vez buscar ejemplos de otras profesiones que tal vez no hemos visto en clase. Entonces, vamos a escribir cinco, okay, cinco con el verb to be plus el adjective, que serían estas: a doctor's job is boring and an athlete's job is exciting. Vamos a escribir cinco con estas y vamos a escribir cinco con estas. The a doctor has a boring job. Okay. Vamos a escribir 10 en total y van ahora a poner su opinión. ¿Ok? Cada oración va a llevar, in my opinion, or I feel that, I would say that. Este significa, esto lo van a ver más adelante. ¿Ok? El good. I would say that. Pero ahorita lo podemos ver así de paso, sí, es para dar nuestra opinión. So it seems to me that
Ok, para que no les quede ninguna duda, las mismas que hicieron en verb to be plus adjective pueden ser las mismas que van a ser, por ejemplo, la misma profesión y el mismo adjective, el mismo adjetivo. Lo único que va a cambiar es, ustedes saben, allá ponemos jobs, a doctor's job, right? Y aquí pues decimos, un doctor tiene un trabajo y decimos el adjetivo. ¿Ok? Y van a agregar, recuerden, en cada una de ellas van a agregar estas expresiones de opinión. So, let's see, les voy a dar tiempo para que ustedes vayan y puedan hacer. Si les queda alguna duda, díganme, ¿hay alguna duda, algo que no se entiende? Tell me. No, perfect, perfect. Eso me gusta. So let's see. Have your No, time. no, teacher. Ok, perfect. Gracias, Alexis. Gracias. Thank you so much. Ok. Ahora tengan su tiempo para poder trabajar. Miss, cuánto vamos a escribir, pero solo le vamos a poner el trabajo de un doctor. Por ejemplo, vea, es aburrido. Ok. Sí, vamos a hacer oraciones. Let's see. Vamos a hacer cinco de estas y cinco de estas. Okay. De Y lo que vimos ayer. exacto. Pero en este caso yo les pido que puedan buscar otros adjetivos. U otras ocupaciones, otros trabajos, que ¿ok? Para que su vocabulario pues crezca también. Okay. Gracias. Ok, y no olviden poner estas expresiones, ¿verdad? Las expresiones van antes. Me olvidaba decirles eso. Por ejemplo, in my opinion, yo estoy diciendo la primera, in my opinion. A doctor's job is boring. O puedo decirla también con la segunda. I feel that a doctor has a boring job. Siempre va a ir antes.
Teacher, las mismas cinco hacemos de la otra forma. Sí, las mismas cinco serían. Gracias. Ok. Okay, you had 15 minutes to finish. Tuvieron 15 minutos para poder terminar sus oraciones, right? Okay, so ahora los quiero escuchar a ustedes. A ver, ¿quién quiere ser el primero? Kevin Reyes, okay. Solo una cosa. En esta ocasión vamos a decir tres de la primera y dos de la otra, ¿ok? O puedes elegir tres de los segundos ejemplos y dos de las primeras. Así, pero la cuestión es que tienes que decir solamente cinco. Ok, let's do it. Te escuchamos. A doctor's job is difficult. A salesperson's job is exciting. An engineer's job is boring. And I feel that a doctor has a difficult job. In my opinion, a salesperson has an exciting job. I think that an engineer has a boring job. Excellent, Kevin Reyes. Thank you so much for your examples. Perfect. Solo en las primeras creo que no dijo las expresiones, ¿verdad? Pero está bien, las oraciones están súper bien y ya en las otras ya dijo las expresiones. Ok, perfect. ¿Alguien más? Someone else? Who wants to participate? Perfect. Do it. I feel that a nurse's job is a dangerous. Well, if you ask me, a salesperson's job is terrible. Okay. In my opinion, a doctor has a boring job. Well, if you ask me, a salesperson has a terrible job. Okay. In my opinion, a nurse has a dangerous job. Okay, perfect. Thank you, Reina. You did it excellent. Give her a clap. Someone else? Okay. Jomis, vamos a ver si están bien. Okay, do it. In my opinion, a sailor has an interesting job. A scientist has an amazing job. A mechanic has an important job. Y allí I feel that a sailor's job is special. Joe is heavy. A scientist's job is heavy. Scientist. Job's job uh-huh. is heavy. Scientist. Job is uh-huh. heavy. Ajá, okay. Es científico. Sí, sí, sí. Es científico.
Okay, perfect, Ada. You did it great. Okay. Lo único que esta segunda, ¿verdad? Que sí llevan el apóstrofe y la S, ¿verdad? Yeah, En las. cuando decimos a doctor's job, por ejemplo. Okay. Dentist's job. Okay, Gracias, Ada Esmeralda, you gracias. did it great. Okay, perfect. Give her a clap. Reina, tell us. My sister is a dreamer. My brother's friends are funny. I feel that a musician show is very funny. And speaking personally, an engineer job is delicate. No sé cómo se dice delicado. Delicate. Delicate. Speaking personally, an engineer job is delicate. In my opinion, a security guard has a dangerous job. I think that a gardener has a beautiful work. Okay, perfect. Solo tengo una duda. Siempre todas las oraciones del primer ejemplo tienen apóstrofe y S, ¿verdad? My Ok, brother. Así. Reina, thank you so much. You did it great. You did it excellent. Thank you. Give her a clap. Thank you. Ok, ¿alguien más? Quiero escuchar a un niño, a un muchacho. Excellent. Luis, tell us. Can you hear me, teacher? Yeah, we can hear you. In my opinion, an actor's job is exciting. As I see it, a dentist's job is boring. Speaking personally, a psychologist's job is stressful. In my view, a photographer has an easy job. I seem to me that a butcher has a difficult job. And I think that a farmer has an amazing job. Perfect, Luis, you did it perfect. You did it great. Excellent. You did it really, really excellent. Give him a clap. Okay. Someone else? Let's see, let's see. Wells. Don't be quiet. No estén callados. ¿Ah? Un último, vaya. Okay. ¿Nadie? Perfect. Yo creo que todos hemos entendido el tema, ¿verdad? Y estas expresiones no solo nos van a servir para describir los jobs, los trabajos, sino en muchos aspectos, muchos, muchos, muchos otros aspectos para dar nuestra opinión. Así que yo espero que en los siguientes niveles, en los siguientes cursos que ustedes vayan teniendo, los vayan usando, ¿ok? Yo espero ver eso y escuchar eso. Ok. Una Ahora, pregunta, ¿viste? Ya, yeah, tell me, Reina. La anterior, la tercera y cuarta oración, expresión, perdón, ¿como para qué la utilizaríamos? ¿Cuál la tercera? tercera, esta. ¿Esta? La cuarta y la tercera. Ok, la cuarta y la tercera. Siempre es lo mismo. En español significa, la tercera significa yo diría que. Y la cuarta es me parece que. La cuarta, me parece que. Siempre son expresiones que van al inicio. Sí, siempre, siempre.
Okay, gracias. Okay, you're welcome. Now let's see. We have here in an activity. Imagine you are moving into this apartment. Okay, imaginemos que nos estamos mudando para este apartamento. Okay, gran apartamento. Imagínense qué chivo. What things are in the rooms? ¿Qué cosas hay en las salas, verdad? En los cuartos. Dice, draw pictures, use the furniture in the box and your own ideas. Ok. Bien, eso pues no vamos a dibujar, ¿verdad? Ahorita. Pero luego nos pide, ask questions about your partner's apartment. Ok, vamos a hacer preguntas acerca de este apartamento. Lo podemos tomar de ejemplo. Entonces, let's see. What we are going to do is this. I'm moving into a new apartment. Me estoy mudando a otro nuevo apartamento. That's great. Where is it? Ok. Where is it? Aquí podemos poner, si nos están preguntando, where is it? Vamos a poner, it is in, for example, in the city. In the city. Está en la ciudad. What's it like? Or what is it like? ¿Cómo es? Does it have many rooms? ¿Ok? ¿Por qué le estamos poniendo aquí have y no has? ¿Estamos poniendo en la tercera persona? Todos sabemos, right? Porque estamos usando el auxiliar. Thank you so much. Porque estamos usando el auxiliar. Entonces, does it have many rooms? Well, it has. ¿Qué, cómo podríamos responder? ¿Cuántos apartamentos tiene? Let's see. Le tiene uno, dos, tres, right? Este no cuenta. O bien, sí, es el baño. Cuatro. Uno, two, three, four. Let's put four. Well, it has four rooms. ¿Qué más nos está diciendo? Does the... Aquí nos deja a nuestra opinión, miren. Does... ¿Qué podríamos ponerle acá? ¿Alguien tiene alguna idea? Does the tan have? Does the, for example, does the living room have rugs? Por ejemplo, ¿tiene la sala alfombras? ¿Tiene? Ahorita no, ¿verdad? Así que ponemos, ¿se recuerdan de las respuestas cortas? ¿Does the living room have rugs? No. No, no, it doesn't, right? Excellent. No, it doesn't. It doesn't. Perfect. Uy, okay. No, it doesn't, right? Okay. Luego pregunta, do you have a lot of furniture? Podemos poner... Como aquí nos estamos imaginando, ¿verdad? Un escenario. Do you have a lot of furniture? Well, there's... ¿Qué podemos poner? There's a... Tan, 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 in the... Tan, tan, tan. What? Teacher, sorry. What is the meaning of... Turner, o cómo se pronuncia furniture, eso? Muebles.
Thank you so much. Okay, you're welcome. Well, there's, there is, recuerden, estamos hablando de uno. There is a, what? El wrong comedor. No. Como a table, you said, porque comedor sería dining room. There is a sofa. ¿Cómo, Reina? Sofa. Can you repeat it? ¿Puedes repetirlo? Está pensando de los muebles. Sofa. A sofa. Excellent. There's a sofa in the table. Una table. It could be. Sí, puede ser una table también. A sofa in the living room también, ¿verdad? Ahí están los sofás. Right? And there are some. Nos está diciendo plural aquí en este caso. There are some. ¿Qué podemos decir? Let's see. Mirror. Mirrors. Excellent. Excellent. Mirrors. Beds. Mirrors. And beds. In the bedroom, right? En el dormitorio. Y luego le pregunta, do you have everything you need for the apartment? ¿Tienes todo lo que necesitas para tu apartamento? Y él le dice, no, no tengo. I don't. There's no. ¿Qué le podría faltar a este chico o a esta chica? There's no. Chairs. Chairs, for example. Excellent. ¿Qué más? Algo así que... que podríamos decir, esto es esencial y no lo tiene. Lamps. Lamps. What about bed? Bed. Bueno, aquí ya dijimos que hay bed. So, pongamos otro. Refrigerator. TV. Refrigerator. Oh, no, no. Kitchen. Refrigerator. I don't remember how do you spell it. Refri. Like that, I think. Okay. Refrigerator. What else? Someone else? The table, for example. Table. Okay. Eso le falta a él. Kitchen. Kitchen. Ajá, aquí lo podemos también. There isn't any, no hay ninguna kitchen. Ok. There is any kitchen and there aren't. Aquí sí nos está pidiendo plural, right? There aren't. ¿Qué? Curtains. Curtains. And let's see. Podría ser, right? That's it. There aren't any curtains. Okay, let's go shopping this weekend. Reloj, teacher. Reloj. Reloj, yeah, it could be. Podríamos ponerlo acá. How do you say reloj? Reloj, right? Watch. What? Yeah, but watch is when you have your in the sí. Clock. Clocks. Okay, kitchen, clocks, curtains. Perfect. You see, tenemos aquí ya lo imaginario, ¿verdad? Lo que tenemos, lo que no tenemos. O lo que esa persona no tiene en su apartamento. Okay. Let's see.
we have another exercise here. Complete the conversation with WH wish. Where does your father work? My father, he works in a store. Ok. Ahora nosotros tenemos que armar la pregunta. Dice, he is a sales person. So, ¿qué le está preguntando? ¿Dónde trabaja tu padre? Exactly. Pero en español, I mean, en inglés. Sería que a qué se dedica tu padre, no tu padre exactamente, a qué se dedica él, right? ¿A qué se dedica él? Let's see, vamos. ¿Cómo diríamos? En almacén. Ajá, vaya. La pregunta sería what, excellent, what does he do? Perfect. Alexis, I think you answered this question. Creo que tú respondiste esta respuesta. Excellent. What does he do? Ahora sí, he is a salesperson. Ahora bien, ¿qué nos está preguntando aquí? He likes his job a lot. ¿Recuerdan cómo preguntábamos eso? ¿Dan una pista? How? How does he like it? Excellent. How does he like it? Perfect. How does he like it? He likes his job a lot. Le gusta mucho. Ahora tenemos aquí, I am an accountant. ¿Qué nos está preguntando? ¿Cómo sería la pregunta? A ver, le voy a preguntar, let's see, a Eric Hernández. ¿Cómo sería esta pregunta si está respondiendo yo soy un contador? Let's see, come on. What the profession? Casi. What do you do, right? Wait. You do. Excellent. Perfect. Thank you so much. Okay. I work in an office. Okay, le voy a preguntar a Lucía Peñate. How, Lucía? ¿Cómo sería la pregunta aquí si le dice que trabaja en una oficina? Hello, teach. Sería, creo que la misma de arriba, de la dos. What do you do office, no? Digamos, si nos está preguntando por un lugar, o sea, aquí está respondiendo por un lugar, ¿verdad? I work in an office. So, ¿recuerdas cómo preguntábamos lugares? Ay, ahorita no. Okay, no problem. Who remembers that question? A ver. Sí. Sería where. Where, exactly. Where do you work? Okay. Okay, no problem. Where do you work? Okay, I work in an office. Let's see. I want to listen to María José. Okay. María José. Hi, María José. Hola. Hola, hola. ¿Cómo sería esta pregunta? Si dice, it's okay, I guess I like it. Remember, tenemos una pista y ya pusimos una igual que es. Sería, how does he
he like it. En este caso, tenemos que ver también el sujeto. Si nos está preguntando a nosotros, you like it. How do you like it? Right? How do you like it? It's okay. I guess I like it. Excellent. Tenemos un 10 aquí. Tenemos un 10 bien merecido. Ok. Ahora vamos a hacer una actividad que está en nuestro libro. Yo lo quise hacer con ustedes para que se les haga más fácil el recordarlo cuando la estén haciendo. I'm sorry, ustedes. Ok, lo vamos a responder. Aquí es una conversación entre ellos. Ok, vamos a poner la conversación y escuchemos la pronunciación y porque después hay preguntas también. Let's see. Her schedule is difficult. Hi everyone. In this class, you'll develop prediction and inferencing skills after reading and discussing an article on job profiles. Reading. Job profiles. Lisa Parker has two jobs. She works as a waitress at night, but she's really an actress. During the day, she auditions for plays and television shows. Her schedule is difficult, and she's tired a lot, but she's following her dream. Lots of teenagers want John Blue's job. He plays video games for 8 hours a day, and he gets paid for it. John is a video game tester for a big video game company. Is it ever boring? Never. John almost always wins. Becky Peck walks in the park every day for many hours, rain or shine. Becky is a professional dog walker. She walks dogs for other people. Sometimes she takes 20 dogs to the park at one time. Carlos Ruiz is a busy man. He plans lessons, grades homework, helps with after-school activities, and, of course, he teaches. His salary isn't great, but that's okay. His students like his class, so he's happy. Okay. One more time, right? I think it's very, we listened one more time. Hi, everyone. Tell me. ¿Alguien habló? Ok, la dinámica de este audio es que nosotros vamos a escuchar la profesión sin que ellos nos digan qué es. Yo sé que ahí ya está el nombrecito arriba, si ustedes se fijan, pero nos está describiendo qué hace la profesión, ¿ok? Sin decirnos lo que es, por ejemplo, she is a nurse, she is a salesperson, sino que nos está describiendo qué hace, ¿ok? Así que... Class, you'll develop prediction and inferencing skills after reading and discussing an article on job profiles. Reading. Job profiles. Lisa Parker has two jobs. She works as a waitress at night, but she's really an actress. During the day, she auditions for plays and television shows. Her schedule is difficult, and she's tired a lot, but she's following her dream. Lots of teenagers want John Blue's job. He plays video games for 8 hours a day, and he gets paid for it. John is a video game tester for a big video game company. Is it ever boring? Never. John almost always wins. Becky Peck walks in the park every day for many hours, rain or shine. Becky is a professional dog walker. She walks dogs for other people. Sometimes she takes 20 dogs to the park at one time. Carlos Ruiz is a busy man.
He plans lessons, grades homework, helps with after-school activities, and, of course, he teaches. His salary isn't great, but that's okay. His students like his class, so he's happy. Okay, perfect. Okay, ahora vamos a tratar de adivinar quién dijo estas palabras. Por ejemplo, la actress. Ella es una actriz. Ella es camarera en la noche y también es actriz, right? Ella audiciona en el día y su horario es bien dificultoso, ¿verdad? Porque ella se cansa, pero está siguiendo o persiguiendo su sueño. Ahora, él es probador de juegos de videos, video games. ¿Okay? ¿A quién no le gustaría estar probando videojuegos, verdad? ¿A quién no? Y pagar y ser pagado por eso, imagínense. ¿Creen que es un trabajo aburrido? Para nada, ¿verdad? Para nada es aburrido eso. Ok, luego tenemos la paseadora de perros, que a veces anda hasta 20 perros en el parque, solo un, o sea, en el mismo tiempo, 20 perros, imagínense, y es pagado por ellos. Ahí, bueno, en Estados Unidos he escuchado que les pagan muy bien por pasear perros. Y Carlos, él es a teacher. Él califica las tareas, él planea las clases y también da clases, ¿verdad? ¿Ok? Así que tenemos aquí las preguntas. Por ejemplo, el primero dice, after I win, I take a break. Después que gano, tomo un descanso. ¿Quién podría ser? Video game. John. Chester, right? John Blue. John Blue. John Blue, excellent. John Blue. John Blue, you are a lucky man. Eres un hombre suertudo o con suerte. John Blue. A ver, ¿quién más dice? Usualmente no trabajo en el verano. ¿Quién podría ser? Let's see. ¿Quién no trabaja en el verano? ¿Cuando no hay clases? ¿Quién no trabaja? El teacher, right? Carlos. Cuando hay vacaciones no se trabaja y el cuerpo lo sabe. Carlos. Yo quiero irme a acostarme. Okay, Carlos. Let's see. Who else? El restaurante cierra tarde, como a las 2 de la mañana. ¿Pueden creerlo? ¿Quién era? Ahorita les pongo el nombre. ¿Quién era? Actriz Lisa Parker. Lisa Parker en su segundo trabajo, ¿right? O en el trabajo que ella tiene antes de ser actriz, digamos. Uy, Lisa era, ¿verdad? Lisa Parker. Y el último. Después del trabajo, mis pies y mis manos o brazos están cansados. Becky Peck. Excelente. ¿Por qué? Porque ahí la van jalando los perritos, ¿verdad? Becky Peck. Por ganar bien. Todo sea por ganar bien. Ok. Wow, can you imagine? Muchos trabajos. Eso no lo habíamos tenido en cuenta, ¿verdad? Habíamos dicho todo tipo de profesiones, menos alguien que pasea perros.
y tampoco alguien que pruebe videojuegos. Bien, eso ha sido todo, chicos. Miss, solo puede poner la lámina 63, creo que es. Solo le voy a tomar captura de pantalla. Okay, Sí, do it. gracias, gracias. Okay. Excellent. Gracias, teacher. Okay. Bien. Gracias. Okay. Hemos terminado el contenido de este viernes, no de esta semana, perdón. No olviden hacer su examen, ¿verdad? Para esta semana es el examen. Espero que les vaya súper bien. Yo sé que les va a ir bien a todos ustedes, así que igual repasen todo lo que hemos visto y suerte a todos. Have a good night. ¿Qué sección debemos de trabajar para este viernes? La sección 3. ¿Y la 4? La 4 todavía no, ni la 5. Ok. Bueno. Okay. Recuerden hacer el my term, el examen, ¿ok? So, okay. Bye bye. See you on Monday. Bye. Bye bye. Take care. Good night. Bye. Bye. Bye bye. See you. Bye bye.